Bueno, entonces ahora empezamos con la doctora Lucrecia Caro, con el primer seminario de equipamiento, Lucre. Con la Lucre, tanto título no hace falta. Bueno, algunos ya me conocen, los más me habitan. Va a ser un seminario relativamente cortito, porque el FER necesita unos minutitos más, así que voy a tratar de no acelerarme, pero vamos a ver los rudimentos básicos, digamos, de esta técnica. Bueno, yo soy la CPA a cargo del microscopio de fuerza atómica, que está en el ITIC, en el Departamento de Físico-Química, en el SOTER. Esta microscopía, el FM, pertenece a una familia de microscopías que son las microscopías de sonda de barril. Esta familia de microscopías, a diferencia de otras microscopías que necesitan enfocar un haz de luz o de electrones para poder formar una imagen, estas microscopías le llamamos ciegas porque en realidad lo que son es sensibles a la física de la superficie, como si uno anduviera con un bastoncito. Lo que hacen este tipo de microscopías es, con una sonda, barro la superficie de una muestra. Y a la vez que voy escaneando la superficie, voy monitoreando una dada interacción entre la sonda y la superficie de la muestra y con ese monitoreo formo la imagen. Dependiendo de qué tipo de interacción yo monitoree, voy a referirme a las microscopías que están dentro de esta familia, que puede ser, voy a nombrar dos nada más, pero nos vamos a enfocar en FM, que puede ser la microscopía de efecto túnel o STM, donde la interacción que monitoreo entre la sonda y la superficie es la corriente túnel, o la microscopía que hoy me voy a ocupar, que es la de fuerza atómica, que las interacciones que voy a estar monitoreando son las interacciones interatómicas entre los átomos de la punta y de la muestra. ¿Toqué algo? Entonces, específicamente hablando de la FM, lo que tengo es una sonda, que ya les cuento de qué hablo cuando hablo de una sonda, que barre la superficie y voy monitoreando la fuerza atómica que se establece entre los átomos de la punta y de la superficie. Estoy en una distancia muy corta. La configuración básica de una FM es una sonda que por sonda, acá hay una representación chiquita, es, le falta una parte, ya les muestro otra foto, pero es un cantilever, o sea, como si fuera una hojita de papel, con una punta, tiene así, con una punta que es la que va barriendo la superficie. Ese cantilever puede, se ve alterado por las fuerzas que se establecen entre la punta y la superficie, se puede doblar, la famosa deflexión, y me da un indicio de las interacciones que se están estableciendo. Yo, monitoreando ese movimiento del cantilever a través de un dispositivo que ahora les explico, puedo ir armando la topografía de la superficie. ¿Cómo puedo monitorear el movimiento del cantilever? Con un láser que incide sobre una superficie del cantilever que es reflejante, generalmente es un cubrimiento de aluminio, y luego incide sobre un fotodetector cuadrangular donde en el eje vertical puedo ir monitoreando el movimiento vertical de ese cantilever, que me indica la fuerza que está sintiendo. ¿Cómo sé? Este era un dibujito, obvio. ¿Cómo es eso en la realidad, digamos? Esta es la foto del laboratorio. Ahí adentro está el corazón de la FM, o sea, la FM propiamente dicho. Ahora voy a ir paso por paso, porque los componentes básicos van a ser el corazón, que... Uy, perdón, hace mucho que no uso puntero. El corazón, ¿qué es? El escáner, ya les explico lo que es, porque ¿qué necesito? Me desordené. Yo necesito aproximar la punta a la muestra, a una distancia muy pequeña. Sensar esa fuerza a través de ese cantilever que se dobla. ¿Cómo aproximo la punta a la muestra? Con piezoeléctricos, que
la mayoría debe saber, que son cerámicos que se elongan o se contraen en dimensiones muy chiquititas por una diferencia de potencia. Allá a lo lejos, no quería entrar en la historia porque no tengo mucho tiempo, pero allá a lo lejos, cuando inventaron el STM, pudieron unir estos materiales que por sus fundamentos se conocían desde hace mucho, pero se avivaron, digamos, y lograron poder escanear en áreas muy chiquititas utilizando la propiedad del piezoeléctrico. Entonces, en el escáner yo tengo 3 piezoeléctricos que me permiten mover la punta en X, Y y Z. A su vez, eso está montado en el stage del microscopio, que está acá, ahí está puesto el escáner. En este lugar, todo acá está el fotodetector, que ya se los muestro, y la muestra está por debajo del microscopio, con un sistema de imanes. Y lo que vemos acá arriba es simplemente una cámara de video que me permite ver ópticamente cuando coloco la muestra. Cuando hablábamos de sonda, que era lo que les explicaba recién, en realidad esto es como se ve. Quiero ir en esta parte del... Quería ir para acá. En esta parte de... Uy. En esta parte del escáner, te ha puesto boca abajo. ¿Dice algo? No. En esta parte del escáner se coloca lo que llamamos sonda, porque uno siempre habla de puntas del STM, pero en realidad es, le llamemos sonda a todo, ese pelito que ven ahí es el cantilever, y lo que no veo, con lo que no puedo ver, sería la punta. Entonces, cuando hablamos de punta, hablamos propiamente de eso. Estas son imágenes de SEM de algunas puntas de STM. Ese es un componente principal, el escáner es otro, con los piezoeléctricos que yo les conté, y acá está el fotodetector cuadrangular, donde incide el láser, que me va a permitir monitorear el movimiento del cantilever. Entonces, el FM, a diferencia del STM, tuvo un desarrollo muy versátil porque el STM, como lo que monitorea es corriente túnel, necesita que tanto la punta como la superficie sean conductoras. En cambio, el FM logra superar esa dificultad y es muy versátil, podemos estudiar materiales muy diversos. Acá lo que tengo es la típica curva de potencial de cuando aproximo un átomo, se lo comienzo a simplificar otro átomo, y en función de cómo me vaya aproximando, se empiezan a establecer diferentes interacciones. Cuando estoy lejos, no sienten nada, hablando mal y pronto. Cuando se empieza a acercar la punta a la muestra, empiezo con las interacciones de largo alcance, que la mayoría son de Van der Waals, que son más bien atractivas. Llego al valle del potencial y después, si me sigo acercando, la punta y la muestra empiezan a sentir fuerzas de repulsión. En función de esa curva de potencial, uno puede hablar de los diferentes modos de operación de la FM. El FM, no me voy a meter en todos los modos que tienen los FM, sino con el que trabajamos en el instituto nosotros. Básicamente trabajamos con dos modos, que son el modo contacto y el modo de contacto intermitente, que la diferencia es, en el modo contacto, la punta efectivamente logra establecer contacto con la muestra, entonces estamos trabajando en un régimen de repulsión. Y en el modo intermitente, lo que hace la punta, la hacemos oscilar de alguna forma a todo el cantilever, a una dada frecuencia, a la frecuencia normal de resonancia de esa punta, y en esa amplitud que es grande, está tocando intermitentemente la muestra, pero de una forma suave. Porque también es muy común usar este modo también. Porque en el modo contacto, además de ir barriendo, fíjense que yo voy escaneando la superficie, cuando voy me encuentro con una característica que tengo que mantener la fuerza, perdón, lo que yo hago es, voy barriendo la superficie monitoreando la fuerza y trabajo a una fuerza constante. Le digo al equipo que trabajemos a esta fuerza y que barra la superficie con esa fuerza. Cuando encuentra alguna característica topográfica, tiene que el piezo en Z reaccionar a ese cambio de fuerza para poder ir haciendo el perfil de topografía. En ese barrio, el cantilever también tiene un movimiento de torsión. Entonces, en el modo contacto, para algunas muestras, puede ser muy agresivo, sobre todo para muestras blandas. Como el AFM se desarrolló mucho, con mucho interés también para muestras biológicas o más blandas,
Este modo permite minimizar esas fuerzas de fricción. Entonces, dependiendo del tipo de muestra que a uno le interese ver, le conviene usar un modo u otro. Para algunas muestras, excepto algunos casos, puede dar lo mismo, para otras, yo les voy a contar, no. Bueno, y no hablé del modo no contacto, porque como no lo tenemos, no quiero demorar, otro día se lo pongo. ¿Qué es muy importante? Ahora directamente les quiero mostrar algunos ejemplos para ser más práctico, porque ¿qué es muy importante para las imágenes de AFM? Fundamental es la preparación de la muestra, la elección de la punta y la limpieza. ¿Por qué? El FM, hacer una microscopía ciega, por decirlo así, me va a revelar, digamos, a todo lo que hay en la superficie. Entonces, uno cuando lleva muestras para medir en el FM tiene como saber bastante bien qué tiene o qué posibilidades tenemos de caer, porque no voy a químicamente poder identificar lo que tengo en esa superficie. Y otra cosa fundamental para una buena resolución también es cómo uno puede adherir, depende de las muestras que voy a trabajar, pero si hay muestras que van a estar adheridas sobre un soporte, ¿qué soporte uso y cómo logro la adhesión de esas muestras? En este caso, voy a contar ejemplos de los que hemos medido con gente nuestra, digamos, de acá o de otro lado, pero que no puse todos los grupos porque no iba. Pero Vane Quintero es una chica que hizo el postdoc con Maxi y Carla, si no me equivoco, me corrigen, en el INFIR. Y acá lo que ella estudiaba era superficies de hito. Y, por ejemplo, en este caso esta muestra no requiere mucha preparación porque ya está el hito depositado sobre un vidrio, lo suficientemente plano como para que lo podamos estudiar con nuestro FM. Y el tipo de información que pueden obtener de acá, por ejemplo, es rugosidad. No hace falta tener los números, pero decir que con ciertos software podemos obtener rugosidad de estas muestras. Este es otro ejemplo de otro tipo de en este caso lo medimos. Esto está medido con modo intermitente, pero también se puede medir con modo contacto y tenemos resultados bastante similares. En este caso son unos polímeros que estudió en su doctorado Juliana Mosconi, bajo la dirección de César González, si no me equivoco, y Carla, o Carla y César González. Es César Gómez. Y en este caso podemos, lo hicimos en modo taping, y lo que les quería mostrar es la magnificación de cómo ir viendo una imagen de un dado tamaño y cómo podemos tener más información a medida que barremos más chiquitito. A diferencia de los que no conocen FM, si están acostumbrados a trabajar con CM o con TEN, la diferencia es que la adquisición de estas imágenes es más lenta, porque es todo el proceso físico de barrer la superficie. Yo no enfoco unas de electrones y voy haciendo un zoom como en la foto, sino que tengo que barrer un área, adquirir esos datos, barrer otro. O sea, yo no es el equipo, pero me refiero que es más lento. Este es otro ejemplo de... les puse otros colores. En un paper seguramente lo van a tener que publicar con gris o con gold. Este es otro ejemplo que son, películas proteicas estructuradas del trabajo doctoral de TAI, en el departamento, donde una proteína forma un film sobre vidrio, mica creo que lo han hecho algunas veces, y con láser hacen esas estructuras. Estos tres ejemplos que acabo de mostrar no necesitan mucha preparación, de hecho nada de preparación la muestra para el AFM, así como lo hacen, lo podemos estudiar. Sí, les quiero un dato técnico, los que se están preguntando qué se puede medir o no, los límites que tienen los AFM es que no pueden escanear áreas muy grandes. Si no me equivoco, los escáneres más grandes no deben superar los 200 micras de barrido máximo que pueden hacer. El nuestro, puntualmente, ni siquiera tiene ese tamaño, puede barrer un área máxima de 10 micras por 10 micras en XY. Y en Z tiene una resolución máxima de aproximadamente 2 micras. Entonces, sistemas más rugosos de 2 micras o que las características en X inicial más de 10 micras no servirían para nuestro equipo más chiquitito. Bueno, en esto se estudiaban los diferentes patrones y uno puede medir los periodos que se hacía con el láser y estudiar la estructuración que se fue. Las diferentes formas de estructuración, si no me equivoco, no me quiero meter en un brete, capaz que Giuseppe o Vince, es
cómo inciden los láser con los que trabajan sobre la superficie para poder hacer esos patrones. Este es otro ejemplo de, ahora sí, partículas sobre un dado soporte. Este es un ejemplo de un postdoc que estuvo en el departamento bajo la dirección del Edu Coronado, Alex, que no sé si está en Francia ahora, que son nanopartículas de oro sobre vidrio. De vuelta, que es importante acá, no solamente que queden adheridas y que uno no las barra, y esto tiene que ver con el tamaño de la nanopartícula también. Si es más chico o más grande, se adhiere mejor o peor, si no hay otros métodos para adherirlos. También la limpieza, porque en realidad yo sé que es oro porque me dicen que son nanopartículas de oro. Sí. O sea, el FM no distingue la química de eso. Tengo que saber yo que esté suficientemente limpio y que eso es oro. ¿Algo más les quería decir? Y otra cosa interesante es que si uno quiere discernir cada una de las partículas, también es importante la concentración que yo pude absorber en esa superficie. Este es otro ejemplo. El ejemplo anterior también está medido con intermitente. Este es otro ejemplo que sí o sí lo tengo que medir con modo intermitente. Es un estudio de Ceci Basti, trabajando en un conjunto con Biológica, con Fidelio, con el doctor Fidelio, y quería estudiar la estructura de, como dice ahí arriba, fibras proteicas, que son de tipo amiloide, de esa proteína, la cinucleína. Este sistema, por ejemplo, si yo lo estudio con contacto, veo rayas, lo barro. O sea, para esto es muy importante el. Les juro que no estoy tocando nada, chicos. Ah, acá me olvidé un dato muy importante, hablando de la preparación de las muestras. En este caso es sumamente importante porque las fibras, Ceci las obtiene en una suspensión. Acá sí es importante cómo las deposita sobre la superficie, sobre el soporte. ¿Quién es el soporte? Los soportes más comunes que usamos para el FM tienen que ser lo suficientemente plano como para que la rugosidad no sea más grande de lo que yo quiero discernir. Y generalmente se usa mica, HOPG, vidrio, o sea, por ejemplo, cubre objeto dependiendo de lo que voy a medir. En este caso, Ceci está usando mica. Y otra cosa interesante es que la forma de depositarlo de la Ceci, ella usa spin coating, que es, digamos, la forma de. Como que congela, como que en ese momento, porque otra forma es de dejar una gota y que naturalmente se deposite, y con spin coating como que lo hago un poco más rápido con la fuerza centrífuga y quizás congele ese momento. Acá también es muy importante, lo que insisto por ahí con los chicos, es tienen que entender la fisicoquímica, lo que está sucediendo ahí, porque acá te da una fotito, pero uno tiene que comprender qué está pasando para poder interpretar esas imágenes de lo que estoy viendo ahí. Este es otro ejemplo, una muestra que no hacía falta prepararla, que es un nanoestructurado del grupo de Linares, creo que el Colo Martín, es el de la tesis de Martín, que creo que crece en, si no me equivoco, no que meta la pata, el óxido de titanio forma nanotubos y después lo desorbe, no sé si electroquímico, lo disuelve, Juan, corregime, lo saca y queda el patroncito de titanio nanoestructurado que se puede observar con AFM. Este sistema, en este caso, está medido con tapping, pero también se puede medir con contacto. Con Juan también lo repetimos con otros patrones parecidos y obtuvimos resultados similares. Otro ejemplo es algo nada que ver, que pueden ser ciertos microorganismos como bacterias. Esto es de hace unos días de Ever, que vino de Brasil. Bueno, casi todos lo conocen a Ever, estuvo en el grupo, creo que de Fer Silva, que yo no lo conozco. El grupo de la Alegranados trajo unas bacterias y las vimos por AFM, en modo taping. Esto es en modo taping sí o sí. Esta es otra bacteria de un investigador pero de Río Cuarto, de Gus Morales, que también las pudimos ver con taping. Y esto, bueno, en este caso, en las anteriores, ahí sí la muestra ya. Es importante que estén fijadas esas bacterias sobre el soporte. Y en esos casos usaron vidrio y anduvo bien. Y estas son LDH del grupo de Ricky, donde acá se trabajó mucho, porque uno muestra la foto, pero se trabajó mucho para lograr la disolución de la muestra para poder identificar cada uno de los hidróxidos de doble de Linares. Poder discernir cada uno y uno puede medir las alturas,
etcétera, con este tipo de... Esto es también bastante nuevito, que lo medimos hace una semanita con Juan, Cherisi, que es grafeno, lo hicimos en modo taping también, también pudimos medir algunas, bueno, jugar con algunas alturas. Y como un último ejemplo, bueno, se me fue, es un autoensamblado proteico, también de, bueno, del grupo coordinado por Carla, del trabajo de la Timing, dirigida por la Lau, donde esta proteína se autoensambla en ciertas condiciones, forma esta estructura sobre la superficie. Esto es sobre vidrio hidrofílico, si no me equivoco. Porque no es lo mismo la forma en la que se va a autoensamblar si el vidrio tiene una característica u otra. Bueno, seguramente me olvidé 10.500 cosas, ahí se lo muestro. En 3D muestro mi... Yo manejo el equipo, pero mi equipo es el OMI y el FAR, que son mis investigadores responsables. Y muchas gracias. Bueno, soy muy desordenada, así que para explicar las dudas que tengan. Ahí llevo el micrófono. ¿Vale? Fuerte. No, no, la verdad es que debe depender muchísimo de los sistemas, pero hice el doctorado con STM, que todavía era más, y nunca trabajé con sala limpia. Es la aulita que está al lado de la biblioteca allá en Físico-Química, bajo la dirección del doctor Patrito, donde estaba Marijó. Ahí eran monocapas autoensambladas de tioles sobre oro, STM, que es atómico, con el FM. O sea, es un equipito que anda alucinante. Y es, para mí lo crítico es la limpieza que tienen los que... Yo no preparo las muestras, me la trae, es responsabilidad del grupo, digamos. Las mejores imágenes, puse las mejores imágenes, acá también tenemos chascos o encontrar condiciones, no es que... O sea, obviamente que se los quiero seducir con esta técnica que es hermosa, pero hay que tener paciencia y los que han medido conmigo, Caro, etc. Eugen no está, pero ayer renegamos y también... más que la limpieza del espacio, es la limpieza de la muestra. No está controlada. No hay tenemos un humidificador chiquitito que te marca 50, pero no es bajo ambiente controlado de humedad. Con lo cual son muestras que se están bancando esas variaciones. Y el taping ayuda un poco con eso, porque la 04 ayuda un poco en evitar un poquito eso. Pero hemos medido contacto o de tipo muestras que seguramente no tienen tanta capa de agüita de herida y andan. Soy yo, Javi. Hermoso, muy lindo, Lucre. Sobre todo por tu didáctica, por tu forma de explicar. No, al principio soy malísimo, no se puede que lo expliqué muy mal al principio. Todos los que me pongo muy nervioso. Ya sé que hablo mucho, pero parezco, no sé. He aprendido un montón. Porque no hace falta estar sentado y dirigiendo todo el mecanismo y el software y demás, sino acompañarte en la medida, porque el que tiene el sistema y el que lo conoce más de cerca es el que está llevando la muestra y está buscando algo, pero vos sos indispensable para poder ver de qué manera el equipo en la medición le das alternativas para buscar lo que están tratando de ver. ¿Se entiende, no? Entonces, mi pregunta iba un poquito más a el procesamiento de imágenes y que sí les comentes un poquito el tema de la paciencia, ¿no? De la paciencia que uno tiene que tener a veces en medir o en buscar algo con este tipo de microscopías de prueba, ¿no? Porque no es tan simple y hasta encontrar alguna situación a veces que es representativa. Representativa, pero estamos barriendo solamente una micra por una micra, o 15 nanómetros por 15 nanómetros. Entonces, ¿cómo ayuda eso, no? Eso. Gracias. No sé si voy a contestar tu pregunta. En realidad, una técnica que sí o sí se complementa con otras técnicas. Entonces,
¿Cuánto uno va a renegar o no? Es con qué información cuenta, obviamente qué paciencia, pero, por ejemplo, no es todo tan lineal venir de... Pongo un ejemplo, viene gente que quiere alguna partícula que viene con el dato del DLS, que es algo nada que ver, es una partícula de un diámetro en agua, en solución, y acá lo tenemos pegado, voy a hablar malamente, lo tenemos adherido sobre otra cosa, se cambió toda la física. Entonces, hay que tener todo eso en la cabeza cuando uno se sienta a ver estas imágenes, porque, ah, pero a mí el diámetro me da bueno, pero ese diámetro es un diámetro modelado de cierta forma, acá la tengo adherida, con lo cual seguramente algo se deshidrató, seguramente no, se deshidrató porque está seco, esto yo no lo aclaré, pero estamos midiendo en aire todas estas cosas. Eso por un lado. Manejar el equipo es muy sencillo, de verdad, es muy sencillo, no es algo complicado. Uno juega mucho para obtener algunas resoluciones con el, que no me metí en explicarle eso, pero en los parámetros de ganancia integral y proporcional del feedback, el feedback que hace el equipo, de cómo vamos, cómo responde, cuán rápido responde al cambio de enlace en la deflexión para poder tener una imagen que responde lo suficientemente rápido, pero que no te meta mucho ruido. Pero se ve fácilmente cuando estamos midiendo. La paciencia es eso, pero más que nada, sobre todo, es qué muestra tenemos ahí, qué información. Cuando es algo que es bien desconocido y explorar, hay que tener mucha paciencia. Ajustar limpieza, que no sabíamos, ah, esto me quedaba, no me quedaba. Ah, no, pero en esta solución yo tengo esto. Ah, no, pero me quedó esto, que también quedó adherido a la superficie. Y una microscopía ciega. No. No sé si tiene que ver con eso. Y el procesamiento de imágenes, si hablo de servicio, nosotros tomamos las imágenes y después cada uno las procesa. No doy ese servicio. Sí les enseño porque me encanta, pero no estoy dando ese servicio. Pero lo de enseñarles no todo drama. Pero hay software libres para hacer eso. El Gideon, con lo que están viendo las imágenes, es un software libre que es el Gideon, que te permite mover esas, que procesar las imágenes. Lo importante es que está como un poquito estandarizado en las publicaciones, cómo procesar imágenes. Entonces, yo tuve una escuela que es María José Splandiu en el tema de AFM y STM, y es, a la imagen se la toca casi nada. O sea, simplemente, sí o sí se la flatenea, voy a hablar mal, porque siempre hay una leve inclinación a nivel nano, que siempre, siempre, un nivelado le tenés que hacer con el software, que puede ser una sustracción de un plano o generalmente un polinomio que ajusta de primero, segundo y tercer grado. Hasta ahí. Después ya, transformadas, filtros y eso, yo no la uso. Yo tengo que hacer una imagen, le tengo que hacer eso porque la imagen algo no la obtuve bien o no me gusta. Entonces, pero es muy amigable. Totalmente. Eso es la imagen. Y me das pie de decir otra cosa más que me olvidé, Gaby, que es, que no, porque no había tiempo, que es, los artefactos, hay varias fuentes de artefactos en esta técnica. Uno viene de la punta, punta doble, punta rota, que si es algo muy grueso, lo ves muy rápido, estabas escaneando una bolita y de repente te aparece un triángulo porque la punta se rompió y te empieza a formar la imagen de la punta. Pero después, cuando la punta no se rompe, sino que se va gastando, porque acá voy a hacer, si tuviéramos otra economía, otra billetera, usamos una punta para un experimento y esa punta, esté como esté, la tiran y usan otra punta nueva. Es Nicole y Rabaneta, me mandaba desde Bélgica el frasco de mermelada con todas las puntas tiradas. Yo decía, guardar en una caja y traerla porque acá la vamos. Nosotros la usamos para varios experimentos, siempre para el mismo tipo de sistema, obvio, pero no la tiramos. O sea, terminó el experimento y lo usamos. Pero uno puede empezar a ver que esa punta se empieza a desgastar o a arruinar, y el artefacto no solamente tiene que ver con que se gaste la punta, sino también con lo que estás escaneando, con la relación, digamos, de aspecto, como siempre lo leo del inglés, pero es la relación altura o ancho. Una punta doble, quizás a algo muy ancho, muy planito, no importa porque me la escanea bárbaro, pero de repente aparece algo larguito y ahí sí lo escanea y lo barre como doble. Y esa te la comes, digamos. Si vos, para colmo, no sabes lo que esperas ver, porque no va... Ah, yo sé que son nanopartículas de oro de 10 nanómetros. No, 10 nanómetros no. De 50 nanómetros. Bueno, sí, si veo algo que tiene forma cuadrada, algo pasó, no me salió la síntesis, pero...
Cuando veo otras topografías o de biopolímeros o de cosas biológicas que no sé lo que espero ver, por ahí te podés comer el artefacto de una punta. Eso tiene que ver. Y otros artefactos tienen que ver con el piezo, con la respuesta del piezo, porque yo estoy escaneando un área 10x10 y le digo, bueno, barrio esta área, le digo, voy a escanear ahora esta área más chiquita de 5x5. Le digo, porque no sé por qué hablo tan mal, le digo al piezo, vamos a escanear acá. La respuesta del piezo, moverse hasta ahí, tiene un cierto tiempito de delay, algunas veces, depende. Entonces te hace como una combita cuando empieza la imagen, eso por un lado. Después hay drift térmico, drift, etc. Wow, todo, me estoy... Bueno, muchas gracias, Lucre, por la presentación. No, lo que te quería decir, bueno, una de las cosas críticas que tiene justamente la técnica de FM es que, si bien tiene una muy buena resolución en la altura, es muy importante, ¿no es cierto?, también las características que tiene la punta, porque, bueno, obviamente la resolución lateral está limitada por la convolución entre digamos, las dimensiones que tiene la punta, el cantilever, con respecto a la muestra. La pregunta es la siguiente. ¿Hay patrones de calibración, digamos, medidos para comparar cuando vas a hacer una medición, ¿no? La exactitud que tenés en cuanto a, o sea, por ejemplo, tener un patrón de, vos sabés que tenés, qué sé yo, cuadraditos de 20 nanómetros por 20 nanómetros y después los medís con la punta que vas a usar, ¿no es cierto? Y ver qué precisión o qué grado de sí, bien digo, como una especie de calibración. Tiene dos patrones de calibración el equipo. Claro. Una grilla para calibrar en X y en Y, que se calibra una vez al año. Si vemos algo que anda mal, lo puedes calibrar antes, pero generalmente no hace falta. Y en Z también tiene otro patrón de calibración, que son unos escaloncitos, pero el patrón que tenemos nosotros es de 26 nanómetros. Pero también podemos tener otros controles, que pueden ser los escalones del HPG. Cuando uno llega a una resolución, es mucho más chiquito, anda bien, pero es verdad lo que decís vos, no lo puse porque si no iba a ser muy largo, en X y en Y la resolución, o sea, tiene muy buena resolución en Z, el FM, muy bueno, y en X y en Y la resolución va a estar limitada también por la punta. Las puntas comerciales, no, las más tradicionales, te las informa con diámetros, con radios, menores de 10 nanómetros. Después vienen puntas carísimas que no compramos para medir habitualmente, que son con ultra sharp, que son de radio muchísimo más chico, y ahí podés resolver. O sea, una nanopartícula de 5 nanómetros con las puntas nuestras, en X y en Y no la vamos a resolver. La vas a resolver en Z, con lo cual tiene que estar bien separada una de la otra para que yo la pueda resolver. O sea, todas esas cosas tengo que... Tiene esas limitaciones, obvio. Lo que... Por eso se complementa muchas veces con TEM o con SEMDIS. O sea, se complementan mucho en algunas cosas. Lo que tiene esto como ventaja es que no daño nada la muestra para prepararla, digamos, en ese sentido. No tengo que cubrirla, no tengo que trabajar en vacío y ese tipo de cosas. Pero eso sí, lo tenés que tener siempre en cuenta. Y la punta, digamos, que viene disponible comercialmente para tener la mayor resolución, ¿cuánto tiene de diámetro de radio? Más o menos. Las comunes son más o menos 10 nanómetros y las más chiquitas te informan hasta de menos de 1, algunas. Uh-huh. Y hay puntas modificadas con nanotubo de carbono, por ejemplo. Claro, sí. Que medí con un nanotubo de carbono. Son carísimas, ¿no? No las vi nunca. O sea, nunca las tuve en mis manos. Pero está la posibilidad de usar, no sé lo que sea. Está la posibilidad de comprarla. No, yo claramente. ¿Por qué no? No hay que ser tan pesimista. No, pesimista no. Es realista, porque uno por ahí dice, ah, el FM lo usamos en 1500 modos. Acá tenemos estos dos modos y anda, bárbaro. No sé si alguien... Bueno, una pregunta sencillita, desde mi ignorancia. ¿Cuánto es el tiempo de adquisición de estos experimentos? ¿Cuánto tiempo lleva hacer una buena imagen? Buenísimo. Está determinado por dos parámetros, básicamente. La velocidad de barrido, que nos expresamos generalmente en líneas por segundo, y los píxeles, la resolución de la imagen en píxeles. Estas que estoy mostrando son más o menos para un PEP, así son de 512 píxeles. Y la velocidad depende muchísimo del sistema, muchísimo. En muestras que voy a arrastrar mucho, que son más sensibles, puedo hacer velocidades de 0,3 líneas por segundo y me toma adquirir una imagen media hora por lo menos. O sea, los que han trabajado más o menos, tenemos un promedio así a lo burro, con los sistemas que tenemos, de hacer en un turno de 3 horas y por ahí nos vamos con 8 imágenes.
No todas lindas, digo, las terminamos de hacer. Sí, uno puede explorar con baja resolución y un poquito más rápido, pero más que nada con baja resolución, así si vas muy rápido no rompe la punta, pero con baja resolución como para ver el panorama y después. Es lento comparado con lo que calculo que están acostumbrados en SEM o TEM, yo no tengo experiencia. Yo una cortita última. Celda líquida tiene este equipo, ¿no? ¿Puedes trabajar en líquido? Podemos trabajar en líquido, pero no lo, o sea, desde que yo llegué todavía no lo vamos a hacer realistas. Está la posibilidad de hacerlo, no lo hemos puesto a punto todavía. Igual que la posibilidad también de trabajar más seriamente con curvas de fuerza. No cuantitativamente hablando porque nos falta una placa, pero la verdad que lo están usando tantísimo que, bueno, no lo hemos suspendido para poner a punto eso porque está muy gracias, por suerte, está muy requerido, digamos. Pero sí, está la posibilidad de trabajar en líquido. Gracias, Lucre. Bueno, entonces gracias, Lucre. Muy, muy lindo. Muy, muy lindo.